Platense, Honduras Progreso y el Club Deportivo de Vida. Prácticamente hemos tenido un análisis completo de todas las posibilidades que hay. El total de juegos que se van a realizar es un total de 84 juegos. Yo diría que en cuatro etapas, curiosamente este formato tiene cuatro etapas, que es una etapa de clasificación, que son 70 juegos. Después viene una etapa de liguilla, como la llamamos anteriormente, que el número 2 se va a disputar el siguiente proceso con el número 3 del grupo A, del grupo B y viceversa, el 2 y el 3 del grupo B y A. El segundo proceso prácticamente entraríamos en etapa de semifinales y finales. La gran variable de esto es que los dos equipos que queden en primer lugar en el torneo de las dos llaves, de los dos grupos, pues van a competir el derecho a tener de disputar la gran final. Es decir, que cuando tengamos el proceso de la liguilla, o sea, el 2 con el 3 de cada grupo, también vamos a tener los dos primeros lugares que van a competir para alcanzar el primer lugar de todo lo que es la etapa de clasificación y consecuentemente eso le va a dar derecho a que pueda disputar la gran final. En un dado caso que el mismo equipo que logre el primer lugar en la etapa de clasificación sea el mismo equipo que va a tener la etapa del proceso final de campeonato, pues prácticamente se ha declarado como campeonísimo. Si no, va a disputar el campeón de la etapa de clasificación con la etapa del proceso de final de clasificación, prácticamente vamos a tener una finalísima, porque prácticamente vamos a tener la final de la etapa de clasificación y vamos a tener la gran final con los dos campeones. Ok, presidente, me envía la primera consulta, Naúl Aguilar, y consulta, ¿el inicio del torneo se mantiene para el 26 de septiembre o hay muchas posibilidades de que comience la primera semana de octubre? Bueno, sí. Prácticamente la ordenanza del Comité Ejecutivo ha sido clara, es parte de las condiciones que tenemos de parte de la máxima autoridad de nuestro fútbol y se mantiene hasta este momento, se mantiene iniciar el torneo el próximo 26 de septiembre. Y Ismael Mondragón va a hacer la consulta en este momento. Ismael, tu tiempo. Reactiva el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, presidente. Gracias, Jonathan, y a todos los compañeros. Pues, buen día. Mi consulta es, hasta el momento, pues, ¿qué estaría pasando de dar contagiados en un mismo equipo o en varios equipos de positivo por coronavirus? ¿Se estaría, si tiene algún plan B, algún plan A, B, C? Y si no estaría, se estaría mirando. ¿Qué haría, presidente, en este caso? Buenas tardes, Imael, un saludo a la distancia. El protocolo prácticamente establece todos los procedimientos que se va a llevar a cabo en todas las actividades, tanto lo que es la parte de entrenamiento, lo que es la parte de desarrollo de cada jornada. Igualmente, la comisión médica va a tener control absoluto de eso. Sumado a eso, también la liga está nombrando un comisario de bioseguridad que en su momento le solicitamos la colaboración a la Cruz Roja, tomando en cuenta que ellos tienen mucho personal que maneja lo que es la parte clínica. Entonces, ya estamos planeando en ese sentido. Igualmente, recordemos que los equipos tienen hasta, si mal no recuerdo, 35 jugadores pueden inscribir en lo que es primera división y tienen 30 jugadores para lo que es el torneo de reservas. Y la misma ley establece de que esos pueden jugar, pueden ser movidos a primera o a segunda según como sea la decisión del equipo. O sea, la idea es que podamos tener suficiente recurso humano disponible para que en el caso que se diera y que la situación fuera muy grave, pues al final, lógicamente, tendremos que acatarnos a lo que disponga la comisión médica. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Oficialmente, el torneo arranca el 26 de septiembre.
¿Y cuándo es la fecha que va a finalizar el torneo? Aparte de eso, presidente, ¿cómo se va a jugar estas dos pentagonales? ¿En una sola sede? ¿En dos sedes? ¿Cuál será el mecanismo para encarar estas dos pentagonales? Buenas tardes. Buenas tardes, Amayra, un saludo. En efecto, el torneo está iniciando el 26 de septiembre y esperamos que se termine en la primera semana del mes de enero. Eso es lo que se tiene planeado, tomando en cuenta de que tenemos dos fechas FIFA, tenemos el torneo de CONCACAF, en donde está participando Olimpia, Motagua y España, y igualmente se ha considerado dentro que es el calendario todo ese tipo de fechas que se está requiriendo para la parte de atender los compromisos internacionales. Realmente la situación por que estamos tratando es ver si podemos lograr terminar a más tardar en la primera semana del mes de enero. Antes de darle paso a los otros colegas, hay una pregunta de Carlos Castellanos. ¿Cuál es el tema con el tema de los sub-20, presidente? ¿Cómo se quedó en relación a este formato? Bien, en lo que es el sub-20, tomando en cuenta que solo vamos a tener 70 partidos de lo que es la etapa de clasificación, los equipos únicamente van a tener que cumplir 420 minutos en lugar de los 540 que se tenían establecidos. Ahorita en lo que es la parte de reglamento, la comisión propuso, sacando porcentualmente la cantidad de juegos que se tienen ahora, pues prácticamente es esa cantidad de minutos requeridos para completar el tiempo o lo que se estipula en los sub-20, únicamente será de 420 minutos. O sea que se hizo un análisis y se hicieron los porcentajes adecuados para no perjudicar a los equipos.